Antes que te formaras del toro del vientre de tu madre, antes que tú nacieras, te conocía, te consagré para ser mi profeta de las naciones. Yo te escogí, irás donde te envié y lo que te mandé proclamarás. Tengo que arriesgar, tengo que gritar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? Tengo que andar, tengo que luchar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Celebramos esta Eucaristía por el eterno descanso de Rosalba Yepes de Restrepo, intención de la familia Monsalve Yepes. Tengan todos muy buenos días. Buenos días, Padre. Celebra hoy la Iglesia una gran fiesta para nosotros aquí en Medellín y en todo Colombia. La fiesta de la Madre Laura, nuestra primera santa colombiana. Por eso oramos hoy de manera especial por su comunidad, tanto masculina como femenina, y por todos los lugares donde se encuentran la comunidad de la Madre Laura, expandiendo el mensaje de Dios a través de este carisma. A su vez, oramos por las misiones, aunque ya lo venimos haciendo desde el domingo, con el Domingo Mundial de las Misiones. Hoy vamos a encomendar de manera especial al Señor nuestro corazón, para que nos ayude a cada uno de nosotros, allí donde nos encontremos, a también profesar el nombre de Cristo. Por eso, vamos a reconocer nuestros pecados, vamos a reconciliarnos con Dios. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. 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 Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo.
Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios de poder y misericordia, que elegiste a Santa Laura Montoya Virgen para proclamar la fe entre los más débiles y alejados, concédenos por su ejemplo que contemplando el rostro de Cristo, ganemos para Él con la caridad muchos hermanos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Del profeta Jeremías. En aquel tiempo, oráculo del Señor, seré el Dios de todas las tribus de Israel, y ellas serán mi pueblo. Así dice el Señor. Halló gracia en el desierto el pueblo escapado de la espada. Camina Israel a su descanso. El Señor se le apareció de lejos. Con amor eterno te amé, por eso prolongué mi misericordia. Todavía te construiré y serás reconstruida, doncella de Israel. Todavía te adornarás y saldrás con panderos a bailar en corros. Todavía plantarás viñas en los montes de Samaria, y los que plantan cosecharán. Es de día, gritarán los centinelas en la montaña de Efraín. Levantémonos y marchemos a Sion, al Señor, nuestro Dios. Porque así dice el Señor: griten de alegría por Jacob, regocíjense por el amor de sus pueblos. Proclamen, alaben y digan: el Señor ha salvado a su pueblo, al resto de Israel. Palabra de Dios. El Señor se complace en los humildes. El Señor se complace en los humildes. Canten al Señor un cántico nuevo, resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Que se alegre Israel por su Creador, los hijos de Sion por su Rey. El Señor se complace en los humildes. Alaben su nombre con danzas, cántenle con tambores y cítaras, porque el Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes. El Señor se complace en los humildes. Que los fieles festejen su gloria y canten jubilosos en las filas, con vítores a Dios en la boca y espadas de dos filos en las manos. El Señor se complace en los humildes. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Y del mundo entero y anuncia del Evangelio. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús exclamó: te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. El Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino al Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar.
Vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por la carga, y yo los aliviaré. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Palabra del Señor. Celebra hoy la Iglesia una gran fiesta, la fiesta de nuestra primera santa colombiana, y tenemos la dicha y la alegría de tenerla como patrona y también como testimonio aquí desde Medellín, donde está su santuario, donde descansan sus restos. Por eso, para rendirle verdaderamente honor a ella, vamos a tratar de interiorizar un poco sobre dos pequeños aspectos que nos enseña ella con respecto a Dios, que era lo que verdaderamente le interesaba, mostrar el nombre de Jesús. Hemos escuchado en la primera lectura una expresión que nos enseña a cada uno de nosotros lo que siente el Señor, lo que siente por nuestra vida, y es: con amor eterno te he amado. La madre Laura fue una mujer que desde su infancia tuvo que sufrir muchas dificultades, la muerte de su padre, la pobreza, casi la falta para estudiar, pero aún a pesar de eso, ella fue capaz de entender en su corazón que el Señor la había amado profundamente, y por eso ya desde muy niña, con lo que llaman el golpe del hormiguero, que es una manifestación que le hizo Dios en su corazón, ella entiende que el Señor la había escogido, que había algo, que sentía un llamado fuerte para poderse entregar a los demás. Hoy, cada uno de nosotros tendría que pensar cómo lo ha amado el Señor, de qué cosa nos ha librado, cómo hemos visto su paso y su misericordia a lo largo de nuestra vida. A veces solemos ser muy trágicos y pesimistas con las cosas que nos suceden, pero cuando somos capaces de interiorizar en nuestro pasado y en lo que Dios ha hecho por nosotros hasta el día de hoy, lo único que podemos ver es gracia y misericordia que se ha ido desbordando día tras día hasta llegar al día de hoy. Por otro lado, el Evangelio nos presenta esta expresión en el Evangelio de Mateo que hace el Señor diciéndole a su Padre: Señor del cielo y de la tierra, te doy gracias porque has escondido estas cosas a los sabios entendidos y lo has revelado a la gente sencilla. Nosotros vivimos con deseos de grandeza, de protagonismo, de poder, de dinero, y esta mujer, todo lo contrario, fue capaz de meterse en la selva, en Dabeiba y en muchos otros lugares a proclamar la palabra de Dios a los más pequeños, a los olvidados, a aquellos indígenas que estaban siendo atropellados por la sociedad. Hoy a nosotros solamente nos interesan los mejores puestos, los lugares cómodos, tener los mejores lujos, pero cuando nosotros vemos el testimonio de una mujer como esta, que fue capaz de hacerse pequeña, sencilla y humilde, es cuando reconocemos verdaderamente lo que es la felicidad. Sus leyendas cuentan muchos milagros, sanaciones, ser capaz de librar pueblos de plagas, muchas cosas. Pero detrás de todo esto, solo había una intención: poder llevar el nombre de Jesús y que ella pudiera desaparecer y que creciera el Señor. Hoy tendríamos que imitar la imagen y el testimonio de la madre Laura. Hoy cada uno de nosotros tendría que dejar su ego y su orgullo y volverse hacia lo que ella nos ha enseñado para entender la importancia de preocuparse por eso, lo pequeño, lo sencillo, lo escondido. Qué bueno que hoy nosotros pudiéramos sentir la misma sed que sintió ella, una sed de amor, una sed de Jesús, una sed que no la detuvo a paso de mula, de lomo de mula por las selvas de nuestro departamento,
para poder saciar la sed de Dios que tenía tantas personas a las que ella le hablaba. Hoy nosotros tenemos sed de muchas cosas, pero a veces no de Dios. Tenemos sed de protagonismos, tenemos sed de lujuria, tenemos sed de acaparar, pero la sed de Dios la hemos dejado pasar. Si nosotros entendiéramos que en nuestro interior la sed que tenemos por cualquier cosa material es solamente la manifestación que tenemos a nivel interno de la sed de Dios, cada uno de los que estamos en esta Eucaristía dejaríamos de caer en tantas cosas que tanto daño nos hace, porque no hemos podido reconocer que en nuestro interior están helando esas manos, las manos que algún día nos formaron y que tienen todavía deseo de volver a ellas. Hoy es la oportunidad de saciar verdaderamente nuestro corazón, de decirle al Señor: Señor, yo también tengo sed de ti, yo también me quiero alimentar de ti, yo también quiero sentir lo que sintió la madre Laura para poderte entregar por completo toda mi vida y de una vez por todas renunciar a aquellas cosas que me están haciendo daño y que todavía no he sido capaz de soltar. Pidámosle al Señor, por intercesión de la madre Laura, que nosotros también seamos capaces de calmar la sed de Jesús, esa sed de almas, y que tantas personas que ahogan su sed en el licor, el sexo o las drogas puedan entender por fin que lo único que tienen es sed de Dios en su corazón. Cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo. Qué detalles, Señor, has tenido conmigo. Te acercaste a mi puerta y pronunciaste mi nombre. Yo te dije temblando: aquí estoy, Señor. Tú me hablaste de un reino, de un tesoro escondido, de un mensaje fraterno que encendió mi ilusión. Qué detalles, Señor, has tenido conmigo. Cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo. Qué detalles, Señor, has tenido conmigo. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio, que es para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Acepta, Señor, las ofrendas que te presentamos y concédenos que, imitando en su celo misionero a Santa Laura, seamos sacrificio agradable en tu presencia, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, y es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios omnipotente y eterno, pues en los santos que por el reino de los cielos se consagran a Cristo, por el cual vuelves a llamar a la santidad original al género humano y le haces pregustar los dones que habrá de poseer en el cielo. Por eso con todos los santos y ángeles te alabamos proclamando sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, hosana, hosana en el cielo. En el nombre del
Santo, eres en verdad Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo, Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo, y lo partió a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, los mártires, Santa Laura Montoya y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro arzobispo Ricardo, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Con tu espíritu.
Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, el pecado del mundo. Ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros y danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. En la paz de mi alma, Señor, solo sé yo decirte que sí. Ese sí que es presagio de vida sin fin, que enciende de amor un volcán sobre mí. Suspirar por mi dueño, cada vez yo quisiera mi Dios palpitar, palpitar solamente por ti, gritaré. Gritaré mi Señor siempre sí, diciendo feliz sin temor siempre sí. Sí, 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 si te dice mi amor, sí. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que quienes hemos participado de tus sacramentos, a imitación de Santa Laura, seamos signos vivos de tu amor y llevemos al mundo la luz del Evangelio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muchas gracias a todos los que han participado de la Eucaristía. Qué bueno es haber podido compartir este momento donde todos, bajo la devoción a la Madre Laura, le pedimos por cada una de nuestras intenciones, de manera especial, como siempre lo hacemos, por los enfermitos y por todas las personas que tienen una especial necesidad. Reciban esta bendición especial que el Señor les regala el día de hoy. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Dios, gloria y felicidad de los santos, quien le has concedido a ustedes ser fortalecidos por la intercesión de Santa Laura Montoya, les otorgue siempre su bendición. Que por su intercesión, libres de todo mal y estimulados por sus ejemplos de santidad, permanezcamos constantes en el servicio a Dios y a los hermanos, para que con ella puedan poseer ustedes los gozos de aquella patria en la cual la Santa Iglesia se alegra en la paz perpetua de congregar a sus hijos entre los ciudadanos del cielo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre,
Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y los acompañe siempre. Amén. En la alegría de Cristo pueden permanecer en paz. Amén. Madre mía, que estás en los cielos, envía consuelo a mi corazón.